Si tú me dices que sí, contigo me voy pa' Miami, porque contigo fui feliz. No sé si olvidas del pasado, tú me dejaste Si tú marcado. me dices que sí. Porque si tú hablas, yo hago que te calle. No. Si frenan los monos, no le des detalle. Porque si tú hablas, voy a hacer que te calle. Si me lleva eso, te gana eso. Cállate si cae preso. Con inteligencia, muévete heavy y gánate un par de pesos. En menos de una semana, tú le vas a llegar al progreso. No haga mucho paquete, pa' que no te vuelen los sesos. Estamos en diciembre, la calle se siente como que estamos en agosto. Yo te comprendo, es que es un bobo andar con los bolsillos rotos. Ponte pa' eso, te va a sobrar, pile lambón y los totos. Prenda pistola, dinero y la moto, si te mangan, no te conozco. Andamos, ready, Gloria, Trevi, Teddy, Debbie. Andamos en la Chevy, buscando Chelix, cash, no credit. Gloria, Trevi, cadena,
heavy. Cuidado manito, está caliente en la calle. Llévame eso y a mí no me falles. Frenarle al mono, no le dé detalles, porque si tú hablas yo hago que te calle. Si frenarle al mono, no le dé detalles, porque si tú hablas voy a hacer que te calle. Ya tú estás ready, estás poderoso, tienes dinero y mujeres. Llega la envidia de los enemigos que tu cabeza la quieren. Vete brille, yo le duele. Envidia lo que tú tienes. Pile mujeres, champaña conmigo en los hoteles. Vida de capo, ella me vio, búscale un mapo. Yo la destapo, no quiero coro con tigres sapo. Tengo lo mío joseado y lo voy a seguir joseando. Ustedes sigan envidiando, que yo sigo coronando. Andamos, ready, Gloria, Trevi, Teddy, Tevi. Andamos en la Chevy, buscando Telex, cash, no credit, Gloria, Trevi, cadena, heavy. Cuidado manito, está caliente en la calle. Llévame eso y a mí no me falles. Frenarle al mono, no le dé detalles, porque si tú hablas yo hago que te calle. Si frenarle al mono, no le dé detalles, porque si tú hablas voy a hacer que te calle. Yo quiero saber si lo mueve bien. Si me aguanto más de tres, yo te doy tu 100, 100. Yo quiero saber si lo mueve bien. Si me aguanto más de tres, yo te doy tu 100, 100. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Mi nombre ni yo mismito sé, es que yo tengo un humo que te quiero romper. Por esa chapa yo armo un juidero, los gatos todos que se joden dinero. No me real, cero paquetero, él ya está claro que te di primero. Por esa chapa yo armo un juidero, los gatos todos que se joden dinero. No me real, cero paquetero, él ya está claro que te di primero. Yo quiero saber si lo mueve bien, si me aguanto más de tres, yo te doy tu 100, 100. Yo quiero saber si lo mueve. Se me distraigan los negritos en más vivo. Estamos aquí en vivo. Ya ready, no, ustedes supieron. Ese negro doble J, ese tigre apetoso que está allá atrás, ¿cómo que le dicen? El tigranzo. Dique Edson. Estamos aquí en vivo en Street Media. Da info, no lo pierdan. Sintúnense ahora mismo. Y estamos en vivo con un tremendo artista. Tenemos algo especial esta noche. J
llegando directamente de Brooklyn. Vamos a hacer un jump rope. Le dicen Onasi. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, Brooklyn? ¿Qué lo que? Onasi en la casa. Estamos aquí en Street Media. Ustedes saben qué lo que. Estamos activos. Primeramente, déjale saber cómo hallarte en tu social media. ¿Cómo se escribe Onasi? Onasi se escribe O-N-A-Z-Y y así mismo, Onasi Oficial en Instagram. Por ahí ustedes me pueden encontrar y estamos activos. Nítido, una vaina. Ratatatata. ¿De dónde viene ese nombre, Onasi? Onasi, en verdad ese es el nombre de mi apodo de nacimiento. Ese no es mi nombre real. Ese nombre me lo puso mi abuela de nacimiento, que ella quería que ese sea el nombre y con eso me quedé. Se quedó ya. Yeah. Ey, pero ese nombre como que está... Como que ella supo que tú ibas a ser rapero. Ella lo supo, ella lo predijo. Mielquina, esa doña está durísima. Bendiciones a ella. Y dígame, ¿De dónde vienen esas aspiraciones de ustedes, esa música? Primeramente, quiero dejarles saber que ustedes si llegaron precisamente 5 o 6 minutos anterior y escucharon la música que estaba sonando en vivo ahora mismo. Esa es la música de Onasi. Déjales saber los 3 temas que sonaron ahora mismo. Bueno, los temas que escucharon fue Pa Miami, que fue el ritmo dancehall. Escucharon Andamos Ready, el trap, y andamos y el otro fue Muévelo, un featuring que tenemos por ahí a cuarta que va para la calle a romper, si Dios lo permite. Mierda, entonces tú me estás diciendo que tú le tiraste 3 diferentes géneros. 3 diferentes géneros, es que nosotros nos montamos donde sea. Mierda, entonces explícame, háblame, vamos a empezar, ¿en qué género tú te envasas? En verdad, si fuera por mi gusto, a mí me gusta el rap, el hip hop, si fuera por mi gusto. Pero yo entiendo pero, la música. Espérate. Pero sabes que hay una entrevencia demasiado grande en eso. Si vamos a hablar claro, rap dominicano al estilo Lápiz, o estamos hablando trap al estilo Lito. Lápiz. Okay. O sea, yo me monto en cualquier ola, como te dije. Pero en verdad, el que no se frustró con Lápiz, cuando fue el primer dominicano que se desarrolló, tú me entiendes, el que no se frustró con él en esos tiempos. De ahí viene la inspiración mía, en verdad. Uh-huh. ¿Entiendes? Okay. Esos son tus principios y tus comienzos. Sí, uno de ellos, claro. Okay. Y déjame saber, o mejor dicho, vamos a dejarle saber a la audiencia de El Sonido Radio Show, que estamos aquí sonando diferente. ¿Desde cuándo vienen tus aspiraciones de la música? Yo tengo aproximadamente como 10 años, no profesionalmente, ya profesionalmente tengo como 4, que ya es a nivel de estudio y tratando de mejorar, porque cada día más que uno se mete al estudio, uno mejora más. Ya. Tengo como 7 años. Y mientras más práctica, bueno. más te afina. Claro. Ya, una vaina bien. Entonces, más o menos como, so tú dices, tú empezaste más o menos 10 años atrás. 10 años atrás a escribir. Pero usted sabe que uno lo que hacía era una loquera, que no era dique que como uno está ahora mismo, ¿me entiendes? Que eso era así, de que grabarse uno, así, yo vamos a hacer un freestyle, oye. Toma, oye. Un juidero. ya. Entonces tú llevas en serio, vamos a decir 5 años entonces. Sí, se puede decir 5 años, sí, claro. Ok. Entonces, vamos... ¿A qué te guió a hacer primeramente, vamos, como tú en cada ola, vamos de ola en ola? ¿Qué te inspiró a hacer Miami? Miami fue una experiencia de vida, la primera vez que fui allá. Me gustó el ambiente, tú sabes, la discoteca, las mujeres, la vaina. Y me gustó el concepto, ¿me entiendes? Okay. Me gustó el concepto y dije, dame hacer un tema dedicado para allá. Tengo que chocarte, porque yo tengo un tema que se llama Miami. Mira, es verdad. Es la misma inspiración. Anda, el diablo. La misma inspiración. No, oye, eso significa que son buenas vibras. Claro. Allá la vibra es diferente. Oye, bacanísimo. Claro. Oye, yo le trato de decir a la gente de Nueva York y no quieren oír eso. No quieren oír eso. So, vamos allá. Entonces, el segundo tema es... Andamos ready, el segundo. Andamos ready. Sí. Cadena Heavy. Andamos Gloria Trevi.
Tevi, andamos en la Chevy. Por ahí se va la vuelta. Oye, me gustó ese tripeíto. Está heavy, ¿sabes? Ese tema, oíste. Me gustó mucho. Gracias, gracias. Entonces, es un trap tuyo. Es un trap. ¿Qué te inspiró en eso? En ese trap, yo quería hacer como algo diferente porque, en verdad, estaban haciendo el trap casi todo el mundo similar. Y yo quería como cambiar, traer un flow como un poquito diferente a lo que era el género, ¿me entiendes? Eso fue lo que yo traté de hacer ahí. Okay. Porque si te fijas, en el tema estoy, andamos, red. Pero abajo le tengo una melodía que suena, que fue lo que le dio el flow. Esas son ideas del productor de uno, con un psicópata. ¿Y qué, cuál es el productor de usted? Fresh EP, el productor. Oye, eso, ¿tú estás viendo? Él es artista, pero él, tú sabes que somos hermanos todos, entonces... Oye, llegó otro artista hablando de Fresh, el production. Sí, no, es hermano, es sangre. Oye, shout out to Fresh, que está por ahí viendo y support en el movimiento y haciendo un movimiento on his own, man. I'm proud of you, que él vino aquí también con Shorty Fresh Boy y enseñó mucho cariño y amor. Damn, so ese tienen un flavor, digo yo, a al estilo de los sures de para allá, tú sabes, al estilo americano. Y sí, sí, sí. Suena bacanísimo. Entonces, el tercer tema, que es un dembow, ¿cómo que se llama? Ese se llama Muévelo. Muévelo. ¿Usted está lleno de mujeres? Muévelo. Muévelo para que lo muevan heavy las mujeres. Dale un sample ahí de ahí. Sí. Dice, para los que no oyeron anterior. Muévelo, 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 muévelo. Y por ahí se va, espérate que estoy... ¡Ay! Andamos ruling. Es que ellos... Oye, audiencia. Sonando diferente estamos. Ellos se creen que están preparados para llegarle a Doble Y aquí. Hasta que llegan. Entonces, Muévelo. ¿Qué te inspiró en eso? ¿Qué me inspiró a hacer Muévelo? Yo soy dominicano y lo que está sonando en Santo Domingo es el dembow. Eso es lo que está matando allá. Y tú sabes que República Dominicana es un trampolín. Que si usted se pegó allá, se pegó en todos los lados. Eso, para darle un fleve para allá. Exactamente. A darle cariño para allá y hacer la vuelta porque con el hombre, el tema, ¿me entiendes? Es con Chimbala. Ay, oye. Es con Chimbala. Claro. Mierda, ¿y cómo te dio esa vuelta? Eso fue a través de un involucrador ahí, familiar mío, que hizo la diligencia. Una vaina nítida. Claro. ¿Y cuándo fue ese tema? Ese tema tiene como 2 meses por ahí. 2 meses que está grabado. ¿Y ya está fuera en la calle? No está fuera. Eso es primicia aquí, usted. Usted ve lo que yo le traigo con ustedes. Eso es primicia. Coño, pero... Y así se quejan de mí. Tú estás viendo nada. Así se quejan. Se va a trabajar el video, si Dios lo permite, y vamos para la calle feo con eso. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Para Santo Domingo va a grabar. Sí, para allá, claro. Una vaina mortal. Ah, ustedes están oyendo. Yo le traigo el final a ustedes. El final, lo final. Ah, mierda. Entonces, hicieron el tema. Entonces, ¿cómo fue esa vuelta? ¿Cómo, cuando tú lo conociste, cómo te sentiste? Él es bacano, súper humilde. Humilde, los pies en la tierra, tú sabes. No, los pies en la tierra yo lo sé porque que mide como... No, él es bien. Oye, Chimbala, no, nada contra ti, tú sabes que tú eres mi my brother, pero la verdad es, mide como 5'3", ¿no es verdad? Sí. Taponcito. No, pero... Entonces, ¿cómo se dio el tema ustedes los dos juntos en el estudio? En el estudio, sí. Él montó y me dejó montando ahí. Grabamos. ¿Aquí en Nueva York? No, eso fue allá en el patio. Una vaina bacana. Sí. Wow, eso está nítido. Breco produjo el tema. Entonces, háblame un chin de Onassis. Explícame de dónde nació Onassis originalmente. ¿Cuál es su patria? ¿Qué está representando? Cuando llego a los Estados Unidos, monta. El socio y también. Ah, pues para eso que estamos aquí. No, yo nací en República Dominicana y en San Cristóbal específicamente, y me vine aquí como a los 12 años. Como a los 12 años estoy aquí. Prácticamente me crié mitad allá y como llegué a los 12, la mitad aquí. Y estoy representando lo que es esto, la ciudad de Nueva York, porque en verdad aquí fue que uno emprendió a hacer música. Y antes de social, entonces explícale a la audiencia de el sonido radio show.
exactamente dónde tú llegaste en Nueva York. ¿Dónde? Yo llegué, yo viví en Brooklyn todo el tiempo, sí. Todo el tiempo ahí en East New York. Bushwick. Me he mudado, tú sabes, me he mudado de par de veces. Eso es importante. Hay que hablar aquí, eso es importante. Para mí eso es importante porque sabes que normalmente nuestra raza tenemos entendido que de que llega el dominicano aquí, ¿para dónde que llega? ¿Para el Bronx? Para el Bronx. O para Manhattan. Exacto. ¿Tú me entiendes? Se olvidan de la gente de Queens y de Brooklyn. Claro, claro. Y aquí hay pila de talento. Aquí hay... Nosotros sí, tenemos sonido. Claro, aquí hay talento de más. Aquí hay talento para tumbar cualquier torre. Oye, y no es tirándole a nadie de ningún otro borough. No es tirándole porque estamos muy agradecidos, claro, y proud de todos los colegas de nosotros. No, claro, porque ellos lo han hecho de aquel lado, tú me entiendes. Ellos han hecho un movimiento, que es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. ¿Entiendes? Está llegando una unidad como es, ¿no? ¿Verdad, Onassi? Claro. Entonces, eso es lo que yo me envaso, por eso que te pregunto. ¿Sabes? Dejarle saber a esta gente qué es lo que estamos representando aquí, ¿no? ¿Verdad, mi gente? Claro, claro. Esto es Flamestar Music. Flamestar Music es lo que estamos representando. Estamos, tú sabes, activos. J Nota, Chori, Machupa, Fresh, todos los tigres de nosotros que están activos, tú sabes. Hay unos Tiger Heavy ahí. Ey, pero Fresh está bajando durísimo con Flamestar. Oh, pero ese es el cabecilla. me está gustando el flow, la unidad. Claro. El delivery que tienen ustedes. Entonces, también tenemos detrás una sorpresa contigo, viene. Claro, claro. Estamos ready. Eso es lo que me está gustando. Entonces dime, además, ya que veo que tiene un featuring con Chimbala, es un otro nivel. Dime, ¿no ha hecho live concerts, media tour? No, todavía no he hecho. Después que yo trabajé esa canción y parte sencillo más mío como solita, sí. Puede ser que haga un media tour por allá, por Santo Domingo. Pero necesito tener un sonido, emprender algo primero. No puedo ir a lo que para allá. ¿Habla qué? ¿Me entiendes? No, yo pregunto. Porque, claro. Usted me dijo que tiene 4 o 5 años ya. Sí, metido. Sí. Entonces, ya eso es un... Tú sabes que en Nueva York nunca el tigre está metido. Porque aquí se vive de mucha diligencia, que mucho trabajo y mucho que si yo qué. Entonces, es como un intermitente. Está bueno ese tema. Es como intermitente, como que tú te apagas y te quitas y te pones y te subes. Déjale saber. Claro. Déjale saber esa gente. Claro. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que tenemos par de gente del patio que nos está velando también. Y... Claro. No, aquí no se cogen los cuartos en la mata. Eso es mentira. Oye, la gente de para allá tienen ese malentendimiento. Claro, un bobo. Oye, ¿qué familia tú no tienes que te está pidiendo ahora mismo? Oye, estamos en mal aquí. Y tú nada más ves ready para traerle el teléfono. ¿Qué tú te crees que uno está pasando aquí? Coño, aquí. ¿Entiendes? No, y porque hay que decirlo. Porque nosotros, como artistas, a veces, digo yo, andamos con esa pámpara. Porque tú sabes que ya se la talla de nosotros. Claro. Andamos con esa pámpara, estamos ahí matándonos para poner una pinta carísima y estamos adelante. Ya la gente se cree que uno no tiene bile. Chacho, un bobo. Porque uno no lo que está vendiendo es que... ¿Qué tú crees? Que cuando la gente dice que el que lo logre en Nueva York lo puede lograr en cualquier parte del mundo, ¿qué tú crees que eso significa? Porque que aquí nos estamos matando. Que de pinga aquí lograr. Pero nosotros, o sea, estamos oseando para eso y no es que tal vez que vamos para arriba y lo vamos a lograr, porque uno está puesto. Déjale saber. Claro. Porque es que estamos adelante. Tú supiste. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Déjame saber cuántos temas tú tienes ya afuera. Afuera, yo tengo aproximadamente como 10 temas. 10 temas tengo afuera. Okay. Algunos 10 temas. Todito. Pero en la computadora mía tengo 1500. Lo que pasa que, como te digo, yo no quiero estar desperdiciando canciones de que por tirarla. ¿Me entiendes? Oye, una pregunta, porque estábamos hablando ahorita, antes de que, cuando estaban sonando los temas, usted me dice, ustedes solamente
¿Es artista que se graba? ¿O eres cantautor? ¿Escribe su tema? No, yo soy compositor. Yo me grabo yo mismo. Por el productor mío, es el que me hace el mayor trabajo. Él es el que le da los verdaderos colores a la vaina. El mix y master. Claro, él es el que brega ahí. Pero siempre en la vida hay que saber de todo un poco. De todo un poco. Entonces usted me dice, usted se escribe su tema. Claro. Usted se graba usted mismo. Claro. ¿Produce sus pistas? No, ahí no. ¿Dónde consigue sus pistas? Yo la compro, o el mismo productor, Fred es un psicópata, como te dije. Él hace su pista y no brega uno. Oye, pero nosotros vamos a tener que rentar a Fresh, porque ese tigre nada más suena. El todo, huevo todo de lado. Oro. Para que tenga una idea. Ok. Claro. Entonces, tiene 10 temas afuera. ¿Todos son singles? No. Tengo un par de featuring. Tengo un featuring con mi hermano Chino Bravado también, que es un artista de New Jersey. Tengo un par de featuring con Jenota, que están por la calle. Y shout out to Chino Bravado, que, sí, que dio apoyo en Repose. Claro. Entonces, sígame diciendo. Jenota, Chori, los tigres de Brooklyn, ¿me entiendes? Los tigres de alrededor. Tenemos un par de featuring con ellos. Sí. Y piensa de ser un álbum, un EP. Sí. Quiero trabajar un tema, pero no le tengo... Un álbum, perdón. Pero no le tengo el nombre definido. Porque es que, como tú ves, yo hago diferentes ritmos. Uh-huh. Y tengo 30 rap, tengo que buscar un nombre y escoger las canciones bien para poder poner el nombre de ese álbum. Ok. Un mixtape, por lo menos, tú sabes, para que la gente se active con uno. Ya, una vaina ratatá. Claro. Sonando diferente. Y usted sabe, no se me distraiga. ¿Y tiene video? Tenemos un video. Tengo un video del tema Carro del Año con Jenota. Tengo un video que se llama Estoy Quillao con los tigres míos también. Y todavía no he hecho videos con canciones como solista todavía. Pero ya tiene... Pero vienen. Tiene video con featuring. Claro. También eso, también. Y te pueden encontrar en YouTube esos videos. Claro, Onasi. Así mito Onasi. Onasi. Ok, una vaina ra. Y entonces está... ¿Para cuándo el próximo video... Solista. Eso viene pronto. Cuando viene a ver, hasta mañana. Eso es uno haciendo... Uno está en diligencia. Uno lo que está es meter mano. ¿Entiendes? Ya. Sí. Una vaina. Tú estás a lo corre y recoge. A lo corre y recoge. Claro, que aquí uno no se puede dormir. No tiene que trabajar. Ya, una vaina bien. No, es que la cosa hay que financiar para todo. Muchacho. y nada en este negocio es barato. Claro, porque oye, el talento sobra. Aquí en Brooklyn, yo he visto muchos casos, ¿me entiendes? El talento sobra. Lo que pasa es que aquí el día a día de la vida, el día a día limita mucho. Pero hay que romper esa barrera, porque lo hicieron de aquel lado, nosotros lo podemos hacer también. Oye, allá lo hacen con nada. Con nada, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión en eso? ¿Por qué que usted cree que nosotros no hemos llegado a nada? Explícale a esa audiencia del aquí sonido. Aquí en Brooklyn. ¿Y allá cuánto se paga? Allá no pagan renta, allá se meten donde quiera, hasta abajo de un puente. Y mientras consiguen su cuarto día su estudio, está bien. Acotillado. Chacho. Pero no te digo que allá no se pasa lucha, allá se pasa lucha en todos lados, ¿tú me entiendes? En todos lados se pasa lucha, porque eso es parte de la vida. Y eso es parte del proceso de tú lograrlo. Porque no... Yo no creo en el artista que lo ponen ahí. Dice, ah, ese artista fabricado, lo pusieron ahí. Le pusieron la ceja, le pusieron los moños. Yo no creo... Yo no me gustan ese tipo de artistas. Yo me gusta el artista, yo veo el desarrollo del artista, ver el artista cómo va creciendo. Mira a Anuel cómo empezó. Uh-huh. Y mira cómo está Anuel ahora. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los artistas? Un momento. How many seconds? 1 minute. Ok. Dame rápido, ¿cuáles son las artistas que te inspiran a ti mayormente? Tus tres, top three. ¿En la actualidad ahora mismo? Uh-huh. ¿Qué me inspiran?
Coño. Los más duros, los tres más duros ahora mismo que tú dices, oye, ese tigre cada vez que tumba. ¿A quién no? El que dice que Daddy Yankee no lo inspira. Ese es uno, mi Dios. ¿Cuál es? Porque ese hombre tiene muchísimo tiempo ahí, ¿me entiendes? 30 años, claro, casi. Y cada vez rompe, entonces se una. Number one. Daddy Yankee, yo. Sigue. ¿Cuál es tu segunda? Coño. Ahí la agarré. Oye, ya van dos veces sonido. Esa va. Dale, dale, rápido, antes del break. El mismo papá del rap. Me tripea mucho. Mucha gente dice que ya no, pero a mí me gusta todavía. Porque la visita hasta claro, la muerte. Claro. Ya van dos. Y Rochi, porque Rochi en verdad. Ey, Rochi está durísimo. Él subió el rap. En verdad, cuando nadie estaba haciendo rap, lo pegó durísimo. Mi gente, tenemos que cogerle un break. Pero después que vengamos de ese break, tenemos alguien y algo especial que trae Onasi. Una vaina durísima, porque estos chamaquitos que están para esto dicen que vienen con un clic entero y claro, en la casa, ya ustedes saben lo que es en Street Media sonando diferente. El sonido es Radio Show, que lo que más. Tírame alguna pista ahí, eso. No hay que hablar con nadie. Oye, que lo que. Tú eres brujo, ¿qué te pasa? Brujo que no le la taza. Panadero que no amasa. Llegó el negro que se lanza. Tú tienes tu demagogia, yo me mantengo a distancia. Préndeme la vaina que me encanta la fragancia. Tú eres un mal parío y yo estoy decidido. Yo estoy bendecido y en demagogo no confío. Yo tengo lo mío, no los preto ni los frío. Cuando el agua suena es porque Peñón trae el río. Es porque Peñón trae el río. Porque no los preto ni los frío. En demagogo no confío. A mí deme mi banda que yo te bendecí. Yo tengo la pampa, el quille, el saoco. Yo tengo la pampa, el quille, el saoco. Yo tengo la pampa, el quille, el saoco. ¿Quiénes son ustedes? ¡Pero loco, loco! Yo tengo la pampa, el quille, el saoco. Pampa, la pampa, el quille, el saoco. Pampa, la pampa, el quille, el saoco. ¿Quiénes son ustedes? ¡Pero loco, loco! Cero, o como tú quieras. Lo que soy joseado liando detrás de mi cuarto. Tu envidia no me llega y no hay manera de que una ola falsa pueda tumbarte bal. Andamos ruling, cero cotorra, prendemos otro feeling. La chorita villaca le saca el caco de grilling. Estamos dado al diablo con los chuques en dos billing. Anoche le dimos a tu puta y seguimos chilling. De leche ballena, le puedes decir Free Willy. Tú tienes la fama de que eres un maldito loco. Compáralo conmigo para que se coma los mocos. Y si es loco y se come su mierda, le busco un saco. Tengo el chuquiteo, luquiteo, chuquiteo, luquiteo, chuquiteo, la pampara y el saoco. Tengo el chuquiteo, luquiteo, chuquiteo, luquiteo, chuquiteo, la pampara y el saoco. Es porque Peñón trae el río. Porque no lo presto ni lo fío. En demagogo no confío. A mí deme mi banda que yo te bendecí. Yo tengo la pampara y el saoco. Yo tengo la pampara y el saoco. Yo tengo la pampara y el saoco. ¿Quiénes son ustedes? ¡Pero loco, loco! Ella sola desaloja. Está buscando que la rompa y se monte. Y te la mando a coger. Ran, tan, 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 tan. Me doy pa' de pata de sol, ya quita. Y te la sueno. Ritiriritiririto y chino. Ritiriritiririto y chino. Ritiriritiririto y chino. Ritiriritiririto y chino. Yo tengo la pampala. Yo tengo la pampa, el quille, el saoco.
qué te pasó. Sé que el amor se acabó. Si ayer fuimos uno y ahora somos baby, dos. Siempre tú y yo, ya todo se terminó. ¿Por qué te me fuiste, my love? Dime qué te pasó. Sé que el amor se acabó. Si ayer fuimos uno y ahora somos baby, dos. Siempre tú y yo, ya todo se terminó. ¿Por qué te me fuiste, my love? Sigo adicto a tus besos. Baby, tú me tienes preso. Buscando cómo salir de eso, pero no me intereso. Porque tengo par de pesos. Me tiro a la disco y por eso yo sigo travieso. Como perro por su hueso. Buscando una mala pa' sacarle el queso. Y por eso es que yo nunca me estreso. Me tiro a la disco a explotar par de pesos. Ella quiere la razón, pero le doy reggaetón. Pa' que siente sazón de combo macabrón. O dime que tú prefieres, ahora no me quieres, ahora tengo 10 mujeres. No esperes que te espere o di que me desespere. Mejor deme banda y ruede, que los culos me llueven. Solo déjame mi 9. Par de fili, par de mala, que bien rico me lo mueve. Baby, tú me tienes preso. Buscando cómo salir de eso, pero no me intereso. Porque tengo par de pesos. Me tiro a la disco y por eso yo sigo travieso. Como perro por su hueso. Buscando una mala pa' sacarle el queso. Y por eso es que yo nunca me estreso. Me tiro a la disco a flotar por el peso. Pasó, si es que el amor se acabó. De ayer fuimos uno y ahora somos dos. Entre tú y yo, ya todo se terminó. ¿Por qué te me fuiste, my love? Dime qué te pasó. Si es que el amor se acabó. De ayer fuimos uno y ahora somos dos. Entre tú y yo, ya todo se terminó. ¿Por qué te me fuiste, my love? Ahora el bellaco soy yo. Y así lo que hicimos los dos. No complique más la situación. Que usted fue la que perdió. Te marchaste y se olvidó. Y ahora quiere darme la razón. Baby, sigue en tu viaje. Lleve el equipaje. Mejor que le baje. Ya suelte el chantaje, bebé. Que conmigo no te sale. No te vi de bebecita. Que tú y yo no somos iguales. Baby, tú me tienes preso. Buscando cómo salir de eso. Pero no me intereso. Porque tengo par de pesos. Me tiro a la disco y por eso yo sigo travieso. Como perro por su hueso. Buscando una mala pa' sacarle el queso. Y por eso es que yo nunca me estreso. Me tiro a la disco a explotar par de pesos. Sé que el amor se acabó. De ayer fuimos uno y ahora somos baby, siempre tú y yo. Ya todo se terminó. ¿Por qué te me fuiste, my love? Dime qué te pasó. Sé que el amor se acabó. De ayer fuimos uno y ahora somos baby, dos. Entre tú y yo. Ya todo se terminó. ¿Por qué te me fuiste, my love? Dile que sin mí tú te sientes vacía. Dile que eres mía. Que soy el que cumple toda tu fantasía. Que no te desvía. Te roba el corazón y borra tu agonía. Que te tengo encendida. Que tengo los trucos que nadie te haría. Que ya te aborrecía. Dile que sin mí tú te sientes vacía. Acabo con un par de pesos. Ella piensa en mí, yo pienso en el progreso. Voy a ser millonario aunque carga preso. Puesto pa' lo mío, tú no sabes de eso. Somos dos traviesos. Prende tu velita y este par de rezos, yo le saco el queso. Ya me la robé, ya pasó el proceso. Explotando botella en el club, contigo llegó y en mí se fijó. Pasó por mí, me hace el número medio. Llegan a la casa y se te reveló. Y no tal le dio y ella se frustró. Quiere que yo vuelva y le rompa el culo. Me pide que pase y la busque la dos. No mire el reloj, que conmigo se te liquidó. Me pide que vuelva y le dé placer. Que chinguemos hasta el amanecer. A tu novio ya no le eres fiel. Y cuéntale que soy el que te hace sentir mujer. Dile que eres mía. Que soy el que cumple toda tu fantasía. Que no te desvía. Te roba el corazón y borra tu agonía. Que te tengo encendida. Que tengo los trucos que nadie te haría. Que ya te aborrecía. Dile que sin mí tú te sientes vacía. Dile que eres mía. Que soy el que cumple toda tu fantasía. Que no te desvía. Te roba el corazón y borra tu agonía. Que te tengo encendida. Que tengo los trucos que nadie te haría. Que ya te aborrecía.
fantasía. Dile que sin mí tú te sientes vacía. Que sin mí tú te sientes vacía. Que yo te lo meto como él no lo hacía. Recoge tu ropa y dile que eres mía. Que te sientes fría. Que conmigo es que tú amanecías. Dile que con él tú te sientes perdida. Dile que de mí nunca te olvidaría. Yo la mato de hoteles, no hoteles. Tenemos la funda y yo sé que te duele. Mejor no la llame, no hagas que me entere. Que puede que fácilmente yo te frene. Son muchos niveles. Supérame, yo sé que no puedes. Son muchos poderes, no hagas que te queme. Que tengo mi hierro loco que lo entrene. Yo le meto y le quito el estrés. Prendemos uno y chingamos otra vez. Tu mala me llama, si serán the best. Gritándome yes, la rompa al revés. Hace rato que tú no la ves. Te fuiste en una, ahora tú eres el ex. La tengo volando como que es un jet. En su misma cama la de Music. Me pide que vuelva y le dé placer. Que chinguemos hasta el amanecer. A tu novio ya no le eres fiel. Ve y cuéntale que soy el que te hace sentir mujer. Dile que eres mía. Que soy el que cumple toda tu fantasía. Que no te desvía. Te roba el corazón y borra tu agonía. Que te tengo encendida. Que tengo los trucos que nadie te haría. Que ya te aborrecía. Dile que sin mí tú te sientes vacía. Dile que eres mía. Que soy el que cumple toda tu fantasía. Que no te desvía. Te roba el corazón y borra tu agonía. Que te tengo encendida. Que tengo los trucos que nadie te haría. Que ya te aborrecía. Dile que sin mí tú te sientes vacía. Estamos sonando diferente. One more again. We're coming back from the break. A toda esa gente que le llegaron ahora mismo. O que usted le dan rewind porque que tenemos una entrevista como es, una música como es. Y otra vez, introducimos el bacano. El, el señorito Nazi. Estamos activos. Ya está cómodo. Estamos ready. ¿Estás ready para moverlo? Tú supiste. Estamos ready. Ahora yo quiero que tú introduzcas tu colega, el especial artista que tú traíste para Radio Sonido Show. Are you sharing your moment with? Let him know. Yo, mi gente, aquí le presento a Jay Nota, mi hermano, colega del género y estamos trabajando. Y esto un aplauso para los dos, para los dos, porque usted no le dio. No me dieron ahorita, claro. La casa Nazi, you already know. ¿Qué es lo que tú dices? Jay Nota, qué lo guay. ¿Y por qué te dicen Jay Nota, manen? Jay Nota, eso viene ¿eh? Mucho tiempo atrás. ¿Por qué será? A mí siempre me decían Jay. Siento el tiempo me decían Jay. Entonces después lo de Nota vino ya cuando yo empecé a escribir. Porque tú tocabas de que el piano y vaina. Nada, yo empecé a escribir, vaina así, como que... me llegó esa nota a mí ya. Y me fui con bueno, eso. Bueno, háblate de qué nota te llegó, fue. No, son un diferente, manín, porque yo lo vi en un sentido en el que tú puedes una nota de diferentes formas. Tú puedes una nota musical, o puedes una nota que me dé un tabaco y me rebateo, o lo que sea, manín, porque son diferentes cosas. Yeah. Me gustó tu contesta, by the way. Yo tengo un hashtag que se llama la nota musical. So, usted tiene toda la razón, my brother. You already know. Antes que seguimos, porque no podemos olvidar en esa J nota que usted tiene, déjale saber dónde se lo puede encontrar a usted en las redes sociales, la audiencia de Radio Sonido Show. ¿Tú supiste? Déjale saber, deletréaselo para eso anormal. Perdón. Nos puede buscar por Instagram, J nota oficial, J. Vamos a decirlo en español, JYNOTA oficial, todo junto. Lo pueden poner en YouTube, pone JNOTA, JYNOTA y me vas allá en toda parte, iTunes, Spotify, estamos en todas las redes sociales, en todo, tú me buscas y tú me vas allá, busca, toca y dale play. Así me gusta, dale like comercial, share. Dale comercial, así que me gusta. Dime, entonces... En ese break que tuvimos, tocamos dos temas durísimos, supuestamente de ustedes.
No, tú sabes, uno brega. ¿Y que tú supiste? Uno mete mano ahí. ¿Cómo que se llama el primer temazo? El primer temazo se llama ¿Qué te pasó? ¿Y qué es lo que te pasó cuando tú escribiste eso? Eso no, tú sabes, uno se va en una y uno escribe vaina ahí. ¿De qué se trata el tema? Eso es como cuando uno pasa situaciones, como que una mujer como se te va y tú, esto pasó, entonces yo me voy a ir por esta vía y me voy a desacatar así y te voy a olvidar de esta forma y me fui por ahí. Something familiar que uno... Sí, algo relativo, porque en verdad tú tienes que vivirte la música. En verdad tú no puedes cantar por cantar tampoco. Me gusta eso. Me gusta que tenga la conciencia del delivery que usted está haciendo. Claro. Ese es un género trap. Ese es más como un dancehall. Ok. Yeah. Entonces, el segundo tema. Ese es Mía. Mía. ¿De qué se trata? Ese otro, como que yo me robé la tipa ahora. Es como que la tipa tiene su marido y que nos vimos una discoteca. Aguántense, Bad Bunny y Drake. Él viene a robarle la mía. ¡Ay! No, esa vuelta no. Eso es. Y mira, son Mickey y yo pila. Y porque yo grabé el tema y oye, ese tema no había salido. Y después, como a las dos semanas. Te robaste la idea de que de Drake. No. Yo tenía ese tema ahí. Y salían ellos con su vaina. Pero yo tengo mi canción ahí. Yo ni la he sacado. Yo la tengo en libertad. Cuando tú vienes a ver, tú sabes la gente que tienen tema que se llama Mía. Exactamente. Sí, oye, no hay nada en esta vida que se hace. Por eso yo ni el nombre le pensé cambiarle ni nada, porque en verdad a mí es lo que a mí me gustó, esa fue mi vibra entonces, y me fui con eso. Entonces Mía se trata de que tú le tumbaste a la Mía o Nazi. ¿Cómo? No. ¿Sabes qué? Uno es familia, uno está solar, my bro. Uno no va a violar esos códigos, my bro. No, yo chequeando, a ver si la verdadera nota está, tú estás chequeando. Uno lo que puede es virarse y buscar un par de males y para hacerle su tren fácilmente. Y bro. Mía, y mía es un tema de qué género. Ese es otro dancehall, porque yo en verdad, yo he hecho muchas canciones como estilo rap, trap, hasta reggaetón y de todo. Entonces quería navegar en otra agua y me he ido chequeando el dancehall. That's beautiful. A mí me gusta ahí cuando el artista sale de su costumbre para coger su development como un artista. Claro. Y también ahora también estoy trabajando lo que también el rap, también otra vez, llevando esa cultura para atrás, nunca dejando mi cultura de lo que yo empecé, no me entiendes, no lo que empecé, que obviamente rap ha estado ahí, pero eso fue lo que a mí me inspiró desde chamaquito, el rap, el reggaetón, esa música bien chocativa, la música para que las mujeres bailen, para que los tigres se acaten, que fumen. La música de Juki Party. Los perreos, eso es lo que a mí me gusta, esa vuelta. Ustedes están tan de pinga. Y dejándome saber eso, que tú estás entrando en diferentes avenidas de los diferentes géneros, ¿qué tú me estás explicando? Tú eres trapero. No, yo no soy trapero, yo no paso trapo, my bro. Yo hago música de trap. Cógela ahí, la audiencia, ustedes, que no pasa trapo, que es lo que ustedes se creen. Manito, sonando diferente. Yo paso de música, yo soy versátil, my brother. Yo soy urbano. Si hay que hacer reggaetón, se hace reggaetón. Si hay que hacer tondembo, se hace. Si hay que hacer rap, se hace. Lo que haya que hacer, my brother. Cumbia. No, ya lo sabe, un artista urbano universal. La my bro, la voy a hacer y le voy a meter una vaina psicópata. Olvídate del mundo. Y hasta salsa. Hasta salsa que hay que hacerla, me prohibía del mundo. Y si, no encajo, entonces me fumo tres blones y pues puedo encajar. Una vaina bien. Con esta bajamos rico, Dique. Esta bajamos rico, millonario, me bro, tú supiste. Con esta bajamos de todas las maletas. Metiéndole su acá para todo el planeta. Si tú no das esta manito, respeta que tengo una acá también, una vereta. ¡Yay! Supiste, manega, Flintstone Empire, Notas Music, Money Gang Squad, tú supiste, bro. Shout out to my man, Shorty Fresh, bro. Bro, Money Man Chup in the house, on así. Fresh, el productor, el Fresh EP, el bro. Lo quiero pila. Shorty Fresh Boy también, de lo mío.
toda la gente bacana, my bro. Entonces, hubo otro tema entre medio de esos dos temas durísimos que tiró J Nota en el break. Tuvo uno más, Onasi. Onasi tiene tema. Onasi tiene tema, uno tras de otro. Él está ready. Ready to rumble, dice. ¿Sí o no? Estamos ready. Oye, pero ustedes, tírenmelo un char a mi vecindario, que ustedes son de mi vecindario, déjenle saber. It's New York in the house. Yo estoy guillado a los foques ahora mismo, tú sabes que cuando los foques están con su gente de la capital, oye. Nosotros somos la gente que estamos representando lo que es Brooklyn, la verdadera cultura de nosotros, nosotros crecimos y olvidándonos del mundo, my bro. Onasi, ¿cómo que se llama ese tema que sonó en el... en el break? Ese es un código nuevo que ha surgido allá en Santo Domingo y nosotros lo vamos a trasladar para acá y lo vamos a dar mambo a eso. Eso se llama la pámpara. La pámpara. Oye, prendida. La otra. Sí, una vaina. Una verdadera pámpara. Entonces tú eres trucho. Estamos trucho. ¿Qué es lo que significa la pámpara? Que la gente siempre tiene diferentes significados. Ya Kiko lo explicó, porque eso es de él, eso es de esa vaina. Nosotros estamos... Oye, pero Kiko no ha llegado a dejarle saber la audiencia de nosotros. ¿A la audiencia de aquí? Sí. Vamos a explicárselo. Porque tú entonces, tienes que entender, ok, eso ya es normal para nosotros dominicanos, y los ecuatorianos, y los mexicanos, que de ahora están oyendo aquí en Nueva York. La pámpara significa la nueva vaina. La vaina. Eso es como cuando tú decís vaina, es pámpara. Oye, esa vaina que está ahí. Pásame esa vaina. Pásame esa pámpara. Vamos a darle rewind otra vez, mi gente, porque ellos no me están entendiendo. ¿Y ustedes creen que un mexicano sabe lo que es una vaina? Una vaina. Pero de ahí es que ellos se enamoran de nosotros, porque el que busca el género dominicano es porque le gustan los códigos que tiramos. Ah, le tiene difícil, pero mira, código, se enganchó nada, sí, mi gente. Tú Ah, no, es verdad, no. Y claro, mayormente el latino de Nueva York, por lo menos, no entiende, pero sabe que hay. Y no, tú sabes también que aquí en Nueva York, los dominicanos somos una popularidad muy grande. Y una fuerza. Sí, claro. Nos definimos y la gente no distingue a nosotros por eso. J Nota, dime, ¿quién te inspira en el género urbano ahora mismo, tu top 3? Bueno, my bro, a mí toda la vida me ha gustado lo que es Ñengo Flow, Real G for Life. Let's go, nice. My bro, me gusta Rochy Pila, Rochy le mete duro. Estamos coronados. ¿Quién más me gusta ahí? Me gusta dar la música de Darell también, hacer buena música. Ey, me gustó tu selecciones. Me gustó tu selección. Por dos razones. Una, yo admiro dos o tres de esos. Y dos, no he oído esos nombres todavía aquí cuando yo pregunto esa lista. Específicamente Ñengo, porque lo dejan al lado. No, yo siempre, lo que ha sido Ñengo Flow, yo crecí con lo que es Ñengo Flow, hasta el mismo Cocuyuela, me ha tripeado y toda esa gente. Cuando Lápiz pegó, se discutían, en los coros se discutía. Los tigres que le gustaban Ñengo y no, que yo corro con Lápiz, no, que yo corro con Ñengo. Mm. Eso se discutía en los coros muchísimo. Eso es, sí, verdad, es verdad. Porque Ñengo también fue una para. Oye, charaba a BB también, que hizo la vaina del triángulo, porque eso fue muchas conexiones entre claro. No, y uno, rico, a Nueva York, uno creció en la calle escuchando toda esa gente y uno en su psicopatada, uno escuchando su vaina y se iba en una. Oye, sí, y no, y es que aunque él no esté number one, dique comercial, porque es que no quiere eso. Ñengo no busca la vaina comercial. Yo siempre no lo he dicho. Pero mira, siempre Real G, nunca Maluma. Eso corrió largo. Oye. Eso corrió largo, mi gente. Chacho. Sí. ¿Sabes los tigres que están debajo de Ñengo? Claro. Yo no buen hombre. Mira, Maluma es. Pile talento, la tira para adelante. Oye, Maluma se tuvo que poner su freno. Se tuvo que poner eso su freno. Eso le picó a Está frenando feo. Te lo dio un interview ahí. Pero bueno, es que él sabe que lo que es un género completo, my bro. Y el género que está representando. Claro, claro. Como quien dice, sí. Tú me estás entendiendo. Entonces, ya es como quien dice, aunque no lo hablan, sabe que es Static de J Balvin y él está. Y es de. Tú me entiendes. Claro. El papá de Colombia es Balvin. Claro, claro. Llegaste. Definitivamente, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Son bien pocos los artistas como Ñengo y Arcángel, yo digo, que se meten en los barrios.
Sí, eso es la belleza de Ñengo. No, y en cualquier barrio, no importa el país, tú lo ves metido. Colombia. Ese tigre te hace un live con los tigres ahí encendido. Oye, está en el vehículo y las mujeres como los fanáticos como si fuera Michael Jackson del barrio. Yeah, y él se deja, por eso que lo quiere. Por eso que lo quieren, claro. Hay que coger ese consejito. Claro. Entonces dime, ¿qué te gusta de Darell? De Darell me gusta su delivery. Yo que yo me reflejo mucho en él porque mi voz se parece mucho a la de él. Okay. Es mi voz natural, yo no forzo mi voz tampoco, ni trato de copiar ningún artista, pero me gusta su flow, me gusta sí. Como él... Te inspira la manera su delivery. Sí, me inspira mucho y su ruta también, me gusta lo que él hace, no solamente se enfoca en un solo género, te hace un dancehall, va a Santo Domingo, graba un dembow con los tigres, hace lo que sea, hace un rap. Y tú me entiendes, de que se mueve. Bueno, ey, los muchachos se pusieron, Onassis se puso cómodo. pues te crees que yo te iba a dejar en esa, Estamos cómodos. Tú dijiste que tú eres la pámpara y tú me tienes que probar a mí que tú eres la pámpara. Es verdad. La pámpara está prendida. Pero no, la vaina. Estamos truchos. Trucho. No, mira, 1,000,000 de gracias por usted llegarle. Me gustan que la energía de ustedes, la música está tremenda. Claro. No, gracias por tenernos, my brother. Gracias. Verdaderamente, gracias. Los videos están Point HD. Vaya a chequearlo, mi gente. Los muchachos están trabajando como es. No es vaina burlé. Otra cosa que me gustó de ustedes, por lo menos Onassis, yo vi que está en todas las plataformas. Sí, al igual que él, nosotros estamos ready. Yo gracias a Dios, la última plataforma que me dio un poco de brega era Pandora y ya estamos hasta ahí. Uf, esa es la más difícil, pero mira, sí, si entraste Pandora ya tú estás. Yo me metí hasta en Pandora, estamos en Google Play, iTunes, Spotify. Es nada más del palo para eso es. Sí, estamos, los muchachos están haciendo su diligencia. Claro. Estamos bregando con BMI también, de hecho que toda la vuelta es... Me está gustando. Gracias a nuestro la guía. Sí, a nuestra guía Fresh EP que nos ha ubicado muchas cosas, ¿tú me entiendes? Yo hoy en día gracias que a Dios. Va aquí ya tu nuevo nombre no es Fresh, es el chofer. La guía. No, pues, gracias por el bro. Yo hasta hoy en día me puse a grabar y vainita así, que no tengo que coger mucha lucha y belleza. ¿Tú me entiendes? Porque uno si uno quiere, uno aprende lo que uno quiere, uno se dedica. Pero ya si tú nada más dices de boca, yo quiero hacer esto, y no te enfocas y no trabajas, nunca... Edson, antes que terminemos, ¿qué tú quieres de los muchachos? No, lo que tú estabas diciendo es que hoy en día el artista que no mete mano en todo, no tiene nada. No tiene nada, más bro, hay que ponerse para lo suyo, hay que hacer su diligencia. Keep with the different colors, chasing the different colors. You already know. Yo, ya ustedes saben, estamos aquí. Sigan streetmedia.info, Ustream, YouTube. Ustedes saben que lo que este es el episodio 7 con Onassis, J Nota, Flamestar Boys. You already know la entrevista con los demás B-Boys, Ed Zone, Double J. Ya ustedes saben que lo que yo tengo todo, tengo codeína, tengo Percocet, sí, tengo medicina. Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina, por eso ella me frena feo si me ve en la esquina. Yo tengo todo, tengo codeína, tengo Percocet, sí, tengo medicina. Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina, por eso ella me frena feo si me ve en la esquina. Perfume pa' corrabano, con un tabaco en la mano, piquete dominicano, en la calle metemos mano. Aquí no decimos nombre, el blog se llama fulano, pa' que no te visiten la mosquita y te coman los gusanos. Mira cómo nos burlamos vestidos de ferragamo, nos robamos tu mujer, el culo le desbaratamos. Yeah, llegale al piquete, yo no verente, a mí no me rete. Llega el brillo de la cadena y lo arete.
Llegale el flow, de la tenis combinado con los lentes. Respeta delante de la gente. Un flow muy diferente. Siempre es real, nunca fantasía. La mujer tuya quería una orgía. Me dice que quiere de noche y de día. Que si ella se va, si quiere y venía. En la calle nadie se confía. Tu novio tiene la fecha vencida. Yo tengo toto, tengo codeína, tengo pecosé, sí, tengo medicina. Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina. Por eso ella me frena feo si me ve en la esquina. Yo tengo toto, tengo codeína, tengo pecosé, sí, tengo medicina. Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina. Por eso ella me frena feo si me ve en la esquina. Segura dice que tú hiciste una inversión. Le hiciste la teta, le hiciste el culón. Te dio banda y te dejó como un cabrón. Yo en primera clase montándome en ese avión. Pásame la bola, la voy a meter de media cancha. Si le dije a tu mujer, la desgracia estaba muy ancha. El dinero se lava, pero no se plancha. La tipa que maté anoche quiere la revancha. Porque yo tengo tini, el médico me quita esto. En la calle se corre con palabras y con respeto. Yo vengo de abajo soy de gueto. Y el que se ponga de palomo, el de oro le aprieto. Tengo toto, tengo codeína, tengo pecosé, sí, tengo medicina. Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina. Por eso ella me frena feo si me ve en la esquina. Yo tengo toto, tengo codeína, tengo pecosé, sí, tengo medicina. Tengo la sustancia que a tu mujer le fascina. Por eso ella me frena feo si me ve en la esquina. Una, sí. Tú no tienes que ir a África pa' ver un tigre salvaje. Esto es Flame Star. Esto es Flame Star. Yeah. Ustedes saben todo ya. Una, sí. Yo tengo la clave, que te hace venir como tú sabes, que la llama no deja que se te apague, y cuando te toque me pide que lo haga otra vez, me explote una percusión. Yo tengo la clave, que te hace venir como tú sabes, que la llama no deja que se te apague, y cuando te toque me pide que lo hago otra vez, me explote una percocé. Tú sabes que soy el que abajo te moja, ese queso no hay quien lo recoja. Dile ese bobo que deje la rola, que pa' su baba tengo una pistola. Que te lo meto dentro de la consola, que como yo no hay nadie que te coja. Que si te montas tú te vienes sola, tengo la llave que a ti te despoja. Vamos a hacer travesura, borra la pena mamita que tengo tu cura. Te llevo la luna, como tú ninguna, te meto de bicho dentro de la laguna. Se fuma un cigarro mientras se desnuda, en la cama le doy su tortura. Me dice que le borro toda su amargura, que en la cama como yo nadie le dura. Vamos a hacer un teatro, pónteme en cuatro mientras te retrato. Pa' hacerte venir ya yo tengo los datos. Parece una diabla cuando se la saco, en la cama la mato. Préndeme un saco, olvida tu ex, que es un chivato. Si a ti te toca juro que lo mato. Le saco de rifle y lo desbarato, baby, soy tu gato. La clave, que te hace venir como tú sabes, que la llama no deja que se te apague, y cuando te toque me pide que lo haga otra vez, me explote una percusión. Tengo la clave, que te hace venir como tú sabes, que la llama no deja que se te apague, y cuando te toque me pide que lo haga otra vez, me explote una percusión. Tú sabes que soy el hombre tuyo y que fue el primero que te tocó desde cero. Nunca yo te traté como un cuero, yo siempre te fui sincero. Siento tu corazón por mí que late. Si llevas tu flor y jodió chocolate, te tengo en chula reza que no lo saques. Te doy con la tabla y prendemos los bates. Nos vamos bien high en la nube. No es un avión, fue que fume. Estamos desde ya te perfume. Voy y vuelvo ahí te resume. Tengo la clave, que te hace venir como tú sabes, que la llama no deja que se te apague, y cuando te toque me pide que lo haga otra vez, me explote una percusión. Tengo la clave, que te
te hace venir como tú sabes. El que la llama no deja que se te apague. Y cuando te toque me pide que lo haga otra vez. Me explote una percocé.